¡Ey, ey, ey, amigos de Social Events! ¡Tranza! Otra vez más en este su programa. Social Events, yo soy el Decker. El Sark. El Sec para servirles. Y aquí estamos otra vez en su programa. Les vamos a decir lo que tenemos para esta semana. ¿Qué tenemos, mi Decker? Hoy tenemos para esta semana, tenemos un video mío. ¡Ay! Un video mío en lo de Juárez Asombroso. También. La cápsula de la sierra también, no se la pueden perder. Sí, y el evento de la semana, que tampoco se lo pueden perder. Pero antes, queremos presentar a un nuevo amigo, alguien que está aquí con nosotros. Lo invitamos a que entre. Véngase, mi Yuri, véngase. ¿Van a querer o qué? Oye, aquí van a hacer bolita, espérate. No, sí puedo. ¿Qué tranza? ¿Cómo les va, chavos? ¿Cómo estás? Pues todavía con los pies, canalito, porque tanto me los mochan. ¿Y ustedes cómo están? Pues los veo bien buenos. Mira, sí hay, neta, mira, vuéltate, miro. Mira, ay, cómo le hacemos. No manches. A ver, espérenlo, miren nomás. Oye, esa sonrisota que tiene. Con ganas de darle un beso, así. Chiquito, pero no puede faltar el menón acá. Me pide el menón, no, no manches. ¿Qué es canadiense? Eso. Ay, nunca le agarró un güerito tan cerquita, amigo. A ver, dése la vuelta. Ah, el rusito, el chao. A ver, amigo. El respetante. ¿Cuánto es el chico Simbu? Simbu. Lamentos por ahí. ¿Qué, yo? No, bendito Dios, bien. Bien, gracias a Dios. Gracias por haber invitado aquí a su programa, no, hombre, está cañón, Es que soy un putillo, ¿eh? Ay, ah, no. ¿Sí? Sí, porque jotito no, ¿eh? Nada más putillo. Sí, no, es putillo, sí, poquillo. Sí, no te las fiestas y... Pues, oye, pues imagínate, fíjate, tú crees que no, mira la lengua, güey. A ver, ¿quién tiene la lengua más larga, güey? A ver, sáquela, toda. Así, como que está haciendo esa... A ver, usted, amigo, a ver, sáquela. Pero no, la otra, amigo. La lengua, no, ¿sabes? No sea grosero, espérese. Después siento bien... A ver, usted, amigo. No, pero allá la cámara, amigo, hágale. ¿Saben qué? ¿Esto van a querer o qué? ¡Ay! Mire, aquí tenemos en las noticias de App Store que te han invitado a Nueva York, ¿es cierto eso? Pues sí, pero no les he creído. ¿Por qué, Yuri? No, pues es que... Se están invitando a un evento... Chingón. Sí, padre. Pues es que lo que pasa es que no me vetaron mi visa, canalito. No, ahorita, pero ya la estoy arreglando, sí voy a ir. ¿Quién me está invitando directamente? Están diciendo que George J. Bush Jr. MX.com. Ay, chiquito. Güerito también. De la larga. Ay, yo pensaba que... No manches. Ay, qué pesado. Sí, está, dice. Y si no, va a ser la hermana de Elma. ¿Elma qué? Elma. Y luego es prima de Sara. ¿Será que no tiene que ser malo de los ICE? Bueno, pero como este es primo de Rosita. ¿Rosa? ¿De Rosita? De leño. No, chido. Dice, conocerme me la pasé bien, chido, cabrón. También bueno los tres. ¿Cómo le puedo hacer yo para tener un muñequito de esos aquí en mi programa? Tengo unas viejotas, pero... A mí me gustan los hombres. No se crean. Imagínate si el tiernito, ¿no? Acá nos quiere secuestrar para vender algodones. Sí. No. Un encapuestecito. No, mi rey, los quiero para que se enseñen a agarrar el tubo. Y luego, ay, vas a querer o qué. Y luego le vas a hacer así. ¿Vas a querer un qué, güey? Señores, él es... Yuri. ¿Vas a querer o qué? Continuamos. Gracias a ustedes. Continuamos con eso. Ahí estamos, canalitos. De Quiñones, Miss Juárez 2012. Nada más para invitarlos a que estén con nosotros los sábados y los domingos en Social Events a las 11 de la mañana. Reporte. En la Asociación de Niños con Cáncer y Leucemia le estamos pidiendo su ayuda, su cooperación.
se trata de ayudarnos con su basura, todo lo que es plástico, todas las botellitas de agua, de soda, jugo, leche, Cloralex, Pinol. Usted nos puede hacer el favor de juntárnoslas, ya sea aprensadas o sin aprensar. Los centauros, que aprovecho la ocasión para darles un agradecimiento a ellos, han sido nuestro centro de acopio. Y pues usted puede pasar ahí con los centauros, están en la Humberto Lara Leos, casi llegando a la Paseo Triunfo de la República. Si gusta hablarnos, nuestro teléfono es 613-0860 y ahí les decimos dónde exactamente está ubicado. Gracias. Más o menos. Claro, claro. Ahí, allá por Mitla, en el CEPU, no sé si lo conozcas. Órale, Simón. Ahí estudié yo. Sí, sí, allá por la Jilotepec. No. Pero venía a las Torres. Oye, oh, es pues sí, Jilotepec ya venía a las Torres, cruzan. Pero ya está muy lejos. No es cierto, te acercas. Unos 100 metros. No, ya. Yo una vez me pasó algo más o menos así. Hace cuenta, una amiga, le mando saludos, se llama Maggie, saludos. Besos. Te amamos. Donde quieras. Va con todo. Pues es que no seas así, cabrón. Pues como que le digas donde quieras. No, pues en la cachete. En el cachete, me René, síguele. Ya se cuenta que ya esa amiga llevó gas pimienta una vez. Llevó gas pimienta. Y pues me dijo, echa poquito, güey. Pues ya, bien obediente, echa poquito. Así es, nomás. Y luego ya. Vamos. ¿Dos veces? Listo. Sí, es que le hice un amigo primero y lo ya. Pero dijiste que poquito, amigo. A ver, ¿cómo le hiciste primero? Dos veces, sí, poquito, sí. Así. Sí. ¿Cómo? Calentando cuellos, calentando estilos, dejándoles la marca del verdadero Rafino. Niño, no me vengas con pendejadas, que en el primer round se notan todas tus mamadas. Agallas, es lo que ni te el nene, aventando todo lo que traiga, que mi verga lo mantiene. Comprende que yo aquí sigo en el camino, lanzándoles lo que traiga con el rap en precamino. No me dejo mover por cualquier boca hocicona, recuerda que conmigo su rap se desmorona. Igual chate, el estilo loco imparto, suena tan cabrón y solo lo hago en mi cuarto. Igual chate, el estilo loco imparto, suena tan cabrón y solo lo hago en mi cuarto. No me dejo mover por cualquier mugre pendejo, que tiran tanta mierda y su rap es el ejemplo en descenso. Se encuentran todas sus cabezas, lo más que me lamento es que sus fans más los crezcan, ofrezcan que las perritas tienen precio, que venden y todos al desecho. Desprecio es lo que darán sus fans cuando vean en las personas que se convertirán. Igual chate, el estilo loco imparto, suena tan cabrón y solo lo hago en mi cuarto. Igual chate, el estilo loco imparto, suena tan cabrón y solo lo hago en mi cuarto. Y sigue tirando mierda, pendejo. Ya sabes dónde vivo, dónde me acomodo y dónde me junto. Es el Decker 2012, la Black Soul lo produce. Igual chate. ¿Qué tal ese canalito? ¿Cómo te va? Bien, ¿vas a creer o qué? Vas a creer o qué, échale, vato. Vato loco 100% que es la Asociación de Niños con Cáncer y Leucemia. Tenemos varias campañas en las que usted nos puede apoyar. Una de ellas es Apadrina un Niño. El apadrinaje de un niño pues es bien importante para cada niño, tener un padrino que lo esté apoyando.
y va desde 100 pesos que usted puede depositar en la cuenta de HSBC en la 40 11 34 17 24. Es deducible de impuestos. Si gusta llamarnos y para que nos diga de su depósito, y nosotros por correo electrónico le hacemos llegar su recibo deducible de impuestos. El teléfono es 613-0860. Gracias. Hola amigos, soy Malibe Quiñones, Miss Juárez 2012. Nada más para invitarlos a que estén con nosotros los sábados y los domingos en Social Event a las 11 de la mañana. Reporto para ustedes, La Malilla. Bueno amigos de Social Events, bueno, nos encontramos igual en la sierra de Chihuahua. Ahorita estamos en la cascada todavía. Bueno, ahorita vamos rumbo a la cascada, de hecho. Esperamos encontrarnos con bastante flora, bastante fauna. El trayecto es impresionante. Podemos admirar bello paisaje de rocosidades con pequeños ojos de agua. Continuamos. Excelente vista, podemos apreciar, ¿qué les parece? Inexplicable, y aún de en vivo, todavía aún más. Vamos a intentar hacer la mayor toma posible para poderles explicar tan inhóspita experiencia. No muy a menudo, pero aquí vamos a seguir transmitiendo desde la sierra de Chihuahua. Continuamos. Bueno, y seguimos transmitiendo. Como pueden ver, ya llegamos a la cascada de Cusárade. Es una experiencia pocas veces en la vida se puede llegar a este punto. Vamos a tratar de hacer todas las tomas posibles para tratar de expresarnos, pero solamente con que ustedes vengan y lo visiten por ustedes mismos van a poder apreciar la cascada de la sierra de Chihuahua en todo su esplendor. Continuamos transmitiendo Social Events desde la cascada de Cusárade en la sierra de Chihuahua. Continuamos. Oh, no.
amigos, soy Malibe Quiñones, Miss Juárez 2012. Nada más para invitarlos a que estén con nosotros los sábados y los domingos en Social Events a las 11 de la mañana. México, para todo el planeta, desde Juárez City, es Adrián, Marsec y Axel Kamikaze en el trap. Quieren mis impuestos y mi plata, van por mi dinero y su poder lo arrebata. Ratatata, si no se quiere se mata, el pueblo esclavo es brujo de una rata con corbata. Quieren mis impuestos y mi plata, van por mi dinero y su poder lo arrebata. Ratatata, si no se quiere se mata, mi pobre esclavo es lujo de una rata con corbata. En la pobreza con la esperanza no alcanza, escondemos los problemas con una sonrisa falsa. Si rezas a Dios y no te contestas, dejo un comment en Facebook y espera respuesta. Una taza de café por 10 de miseria, empeñamos la fe y esa falta de feria. La fragancia de la democracia es el control del pueblo, basado en la ignorancia de la mafia. Marionetas son nuestros gobernantes, que hoy tele basura ya nada es como antes. Nos vienen presos en el internet a diario, y comprar una casa es como un robo voluntario. El sexo es a diario como la comida, no siempre como lo mismo, así es que date por vencida. Desconsolado por ser menos ante un juez, y nominado al desempleado del mes. No quiero ser presidente, todos son unas ratas. Nos humillan, nos denigran con su división de castas, ni de izquierda ni de derecha. Yo insisto que la iglesia por esclavos vende los clavos de Cristo. Sus leyes no me dan de comer, señor. Y el gobernador provoca que robarse a lo mejor. La sociedad es injusta, se ajusta al estiércol. Prefiero que me robe el barrio, nunca los puercos. El gobierno te cuida, con el toque te queda. Se fue mi libertad, sigo esperando a que vuelva. El planeta arde y el hombre el artista. El Chapo y Calderón van con el mismo dentista. El hombre mata al hombre, no se sorprenda. Nacimos jodidos, endeudados con Hacienda. Esclavos del dinero, pero no sus dueños. La justicia es ciega, yo imagino como Leno. Quieren mis impuestos y mi plata, van por mi dinero y su poder lo arrebata. Ratatata, si no se quiere se mata, el pueblo esclavo es brujo de una rata con corbata. Quieren mis impuestos y mi plata, van por mi dinero y su poder lo arrebata. Ratatata, si no se quiere se mata, mi pueblo esclavo es brujo de una rata con corbata. Religiones, política, catástrofe. Católicos, alcohólicos, borrachos de fe. Corporaciones religiosas, fanatismo musulmán. Es algo parecido al premio al festival de Cannes. Mi vida me está cobrando con lo que más quiero. Estoy pagando en abonos todos los daños a terceros. Lo siento, dame un momento. Es que los tiempos ya no están como para perder el tiempo. El mundo no es cruel, cruel es el hombre que lo habita. La democracia es infiel o es un borracho que se rehabilita. Bonita, soy un cerdo, cierto. No es que esté viviendo a medias, es que vivo medio muerto. El Facebook es un medio de prostitución. Tu intimidad me pertenece gracias a YouPorn. Aguanta, aguanta, la respiración y canta. No es tanta la gula del que cree que se atraganta. Siete pecados capitales, ¿para qué? Considérame el octavo si las clavo profundo a 6 pies. La mercadotecnia vende, el consumismo compra. La lengua de Adrián les ofende, su pesimismo me coge. El uso del condón me vuelve más insensible. Me lo pongo en las primeras 3 metidas, después no me sirve. Cambios climáticos, reformas petroleras, multinacionales, inversión extranjera. El marketing de la tristeza y la felicidad. En mi dedo índice cabe el índice de mortandad. Lo bueno, lo malo, la mala vida mía. Hoy existen más ladrones vestidos de policías. Disimulo, solo hay una cosa que aseguro: que cuando la mierda cueste, los pobres nacerán sin culo. La privatización, la recesión, el peso y su devaluación. Quieren mis impuestos y mi plata, van por mi dinero y su poder lo arrebata. Ratatata, si no se quiere se mata, el pueblo esclavo es brujo de una rata con corbata. Quieren mis impuestos y mi plata, van por mi dinero y su poder lo arrebata. Ratatata, si no se quiere se mata, el pueblo esclavo es brujo de una rata con corbata. Esto es rap 24 siempre, hip hop for life. Esto es real, cuéntale a la gente lo que vives. No los cuentos que te escribes. DJ Marsec en el beat, Adrián y Axel en el feed. Jajaja. Yeah.
de 15 años que nos ven, o 14 años también, que están por cumplir los 15, aquí en Social Event les damos su lugar en su fiesta, que es lo más importante, ¿verdad que sí, chicas? Para todas nosotras, traer nuestro vestido muy guapas, tener a toda nuestra familia, amigos, en nuestro día muy especial, que es nuestro cumpleaños de 15 años. Esta vez le tocó a una chica muy especial. Síganos aquí para que vean todo su evento, toda su transmisión. Me acuerdo que cuando yo cumplí 15 años estuvo muy bonita la fiesta. Ahí los invitados, por si nos están viendo, que se acuerden, estuvo muy muy padre. Chicas, si van a cumplir 15 años, les recomiendo que tengan una fiesta. No digan, no, yo no quiero. No, ténganla. Es súper especial ese momento y siempre toda su vida lo van a recordar. From Miami, Morocco, to Australia, to the world. Got it. You pay me. Facebook, así, se crea rica. Ahorita me voy a meter especialmente para eso, para... La troleas. Para decir, papá, pues, sí. ¿Sabes qué, amiga? No manches, o sea, ¿qué lo haces? ¿Qué sientes? ¿Acaso gozas perjudicando a la demás gente?
Mira nomás, gente trabajadora, hombre. Y hasta aquí se está protegiendo a todos ustedes. Me protejo. Así viene acá, bien nice, así como la... ¡Ay, sí! No, pues está bien, bien, está bien. Aquí esto es un programa libre de expresión. Hombre, tú sí. Di lo que sientes y... Con todo, que al cabo, ¿qué tiene? ¿A ti no te han acusado de algo así, Yuri? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? ¿De qué te acusaron? De que el otro día me le atravesó un patrullero y me dejaron al bote. ¿En serio? Sí. O sea, nomás me le metí a un camión, a la patrulla no, a un camión me le metí así, me dijeron, vámonos, vas para arriba. Sí. O sea, sin hacer nada, hice una falta administrativa, era una multa. ¿Para qué me pasan en la patrulla y el otro a la gente, Yuri, foto, Yuri? No, imagínate. Es Yuri, 1940. No. Agarré, estaba posado, nomás lo que hice es que agarré los lentes, pues, gracias a mis amigos, cómo los amo. Pero no sean así, hombre, cuando no tienen la culpa, ¿por qué lo hacen? ¿Sí o no? No digo que te pasó a ti, ¿no? ¿Y a ti algo te pasó ahí? ¿También estudias junto con él o no? Simón, ahí estamos en el... ¿En el Santa María? ¿Dónde está ese colegio? Ahí por Oasis Revolución. Por ahí. Por el... Simón. ¿Dónde está el Cerezo? Ahí, sí. Poquito más para enfrente, sí, más para acá. Sí, lo conozco ahí en la Panfilo Natera, creo, la Toribio Ortega se llama esa colonia, algo así. Sí, ándale ahí. Simón, ahí enseguida. Así atrás del río, va. Simón. Ándale, ándale. Ahí, por unas carnitas muy conocidas. Carnitas Don Huicho. Don Huicho. Ahí las carnitas, las buenas carnitas. Simón. Las buenas, sí. Como sí, las buenas. Ahí está, ahí las buenas carnitas. No, bendito Dios. No, a mí me pasó otra. Mira. En el de Juan Gabriel, no. ¿No está el de Juan Gabriel, Yuri? No, mira. Es de los que dormí ahí, güey. A la Simón, tres días antes, con casa de campaña y todo. ¿No te gastas tus burritos? No, vendan los burritos. No, para los que los andaban vendiendo, los burritos son los que los andaban vendiendo, yo no. No, fíjate que estaba ahí, entramos ahí al concierto y a bailar, vas a querer, ok, a baile y baile. Pum, donde se me acercan un par de chicharroncitos, por cierto, que va la salsa Valentina. Se me acercaron un par de señoras y a bailar, ¿no? Pues sí. De repente uno empieza a agarrar por allá. Amigo. ¿Tú quieres que te diga cómo? No, me lo imaginé. Y lo dijo la otra, ay, Yuri, pues qué trae. Para eso son, pero se pide, ¿no? Traigo algodones allá. Algodón. Eso es lo más chido que te pasa y lo que te estarían las viejitas, compa, llegan y luego, chácatela, mijo, ándele. Yo te digo que cuando tienes frío nomás te comes una tuna o te metes el dedo en por ahí donde ya se te quita el frío, ¿sí o no? Ahorita piensa tú dónde los traigo, ¿verdad? En los fundamentos. Si tiene buenas nalgas, hijo, no se preocupe, tiene muy buenas nalgas. Voltéese, ¿sí o no? ¿Tú cómo se las ves ahí? Ah, que están al 100. Al punto. Los tres, a ver, los tres voltense. Los tres. No le haces eso, súbaselo, a ver, súbaselo. Enseña sus mejores pinches glúteos que tienen ahí. Pues, pero no paren, hijo, porque se antoja. Párese normal. No, pues sí. No, este güey está usado. No, que se va así. Ay, y bien. ¿Tú sabes cómo se le dice niña en chino? ¿Cómo? No está usado. No está usado. Señora en chino. ¿Cómo? Está usado. Viejita en chino. ¿Cómo? Está usidado. Hey, amigos de Social Event, se acabó nuestro programa de hoy, pero no se les olviden que estamos en los sábados a las 11 de la mañana y domingos a las 11 y media. Canal 135 de Cable Más. También búsquenos ahí por el Facebook en Mish Fotografía y Video. Decker Contreras, por si gustan acá algo, una entrevista de música rap. Una entrevista de música rap y una entrevista de música rap. Social Events. Oficial. Social Events oficial. A mí búsquenme como Zach Flores. El Sar García también. Decker Contreras. Y no se les olviden invitarnos a sus fiestas. Que son bodas. Pa' tú, pa' mí, pa' yo, pues mejor por los tres. Sigue invitándolos. No se les olviden invitarnos a sus fiestas, que son bodas, quinceañeras, bautizos, funerales,
aniversario de circuncisión. Ey, ¿qué más? Sí, ¿qué más? Ey, tu primera vez. Tu primera vez, ¿qué más? También, lo que quieras, papá. Todo lo puedes invitar, fíjate, todo lo que se te ocurra hacer. A vender algodones. También, vender condones. Ah, también. Estás en el pozo que te dan en el listo, ¿no? No, claro, es de. Ay, chicos. Tus datos, compañero. Román Telles, el Yuri, ¿vas a querer o qué? ¿Sabes qué? Llámame. Yo también. No soy. Llámame. Yo también. Llámame. Línea caliente. Sí. Llámame, línea caliente. Ay, dos. Pues sí, mira nomás con estas preciosidades. No, hasta el tal más hombre peca. Pa' tú, pa' mí, pa' yo. Pues me quedo con los tres. No, pues. Ay, nos vemos la próxima semana, gente. ¡Yuri! ¿Vas a querer o qué? ¿Qué tal, gente de Social Events? Nos encontramos aquí en el primer Survivor Race. Estamos a que se queden con nosotros, no se lo pierdan. ¿Qué más tenemos, Mise? De la semana, la consola de Mitzi. Mitzi, algo así como chino. A la entrevista con el gran Axer Kamikaze. Axer Kamikaze también presentando su disco El Sastre y el Desastre. Para que nos siga, no se vaya, no le cambien, gente. Aquí seguimos en Social Events. Yo me gusta comer de todo y no me gusta el fish. Hoy no soy su servidor y mi patrocinador es el Mitch. ¿Quieren una foto? ¿Quieren que les haga un video? ¿Quieren bailar perreo? No, eso no les creo, los veo con esa cámara Sony. No me busca este hobby, puedo ganar como Johnny Montana. El Axer no es Tony Montana, el Axer se sube a la... Dale. ¿Ya? ¿Ya empezó? Dale. No puede. Pero si quieres una pose matona. Ahora calma. Ven. Así mira. Mira, pose matona, mira en ti. Se matona, mira en ti. Mixplayer. Una poción matona, venga mi cuya, aquí venga. Agasájate, loco. Pero con él no. Una con Yuri. Así la como que toca. Y luego contigo que a tu mira, mira, un dedito. Aquí nomás. Ya sé qué banda. Déjalas en tu cuarto, carnal. Viene enfermo, queca. No, se está rompeando, nos está copiando. Ya sé. Eso es todo, amigos.